Careca, Héctor Díaz. Una falta de Careca. Orellana. Dubó. Gamboa. Valenzuela. Al piso Leandro. Sócrates. Para Zico. Centro, Careca, gol. Gol brasileño, Careca. Desde la derecha, el centro de Zico. Va al piso Careca y logra puntear la pelota y decreta el primer tanto del partido. Brasil 1, Chile 0. Careca, su centro delantero. La jugada es buena porque Sócrates habilita a Zico, y Zico tan complicado siempre para toda la defensa del mundo, cayéndose tira al centro, no llega Pacheco, llega con la punta del pie, le pega con el lado interno Careca, área chica, venía desde atrás, no me parecía fuera de juego, detrás de la pelota, y derrota a Dirt a los 20 minutos, poniendo la ventaja para Brasil. Jugando a ritmo pausado, Brasil ya tiene un gol marcado. No pudo evitar Héctor Díaz que sacara el centro, cayéndose Zico, no llegó Pacheco y sí llegó Careca para mandar la pelota al fondo de las mallas. Se cumplen 21 minutos de la primera fracción. Brasil 1, Chile 0. Rodolfo Dubón. Gamboa se escapa. El arquero. Manotazo del golero Leao en la primera llegada chilena. Gamboa solo frente al arquero, su remate con pierna derecha. El golero que logra manotear y se desperdicia la mejor oportunidad de la selección chilena. Espléndida reacción de Leao, seamos justos con el portero que estaba entregado, porque Gamboa llegó no con su pierna más contundente, pero le da bien de derecha. También tiró por bajo, lo que hace muy difícil la reacción del portero, pero Leao a los 25 salvó un gol hecho, que era el del empate de Chile. Muy bueno el pase profundo de Dubó, excelente la entrada frontal de Gamboa. Batista. Zico. Zico nuevamente, buena pared, Zico, por el medio Careca, Sócrates, muy bien el arquero, Wirt al córner. Una serie de paredes del equipo brasileño y el remate posterior de Sócrates, el capitán. Muy bien Wirt, cuarto tiro de esquina para Brasil. En repetición. Excelente todo, la jugada de Zico para... para Sócrates y el tiro de Sócrates, muy bien salvado por Wirt. Eder, en el tiro de esquina, Wirt, bien arriba para atrapar. Zico. Quitó Héctor Díaz. Neira. Rubén Espinosa. Juan Rojas. Para Espinosa. Dentro del área, llegó Junior, lo derribó, no le dio la pelota, penal, hay penal. Me parece penal, no le dio la pelota, fue directamente a las piernas del jugador. Vean la jugada, buen pase profundo de Rojas, ahí va Junior, vean, la pelota dónde está. No toca la pelota, derriba al jugador, don Gabriel González cobra penal. Y la posibilidad para la... paridad chilena frente a la pelota, Juan Carlos Orellana. Leao en el arco brasileño, reapareciendo después de mucho tiempo con la tricota brasileña. Orellana, gol, gol chileno. Juan Carlos Orellana con lanzamiento penal empareja las cifras en Maracaná. Selección chilena 1, selección brasileña 1. Juan Carlos Orellana en el lanzamiento penal y 1-1 la cuenta. Estamos en la repetición del buen tiro bajo del zurdo. No había estado afortunado en tiros libres. Le da calculadamente, no le da a matar, pero va al otro lado, hacia su derecha Leao. Nada que hacer. A los 37 minutos se empata Chile de penal. Un penal muy claro cometido contra Rubén Espinosa. Otra vez, destacar el pase profundo de Juan Rojas y destacar el descuelgue ofensivo del otro lateral. Ya hablamos bien. A la... Juan Rojas,
Excelente remate y la contención del arquero Leao. Juan Rojas, alto. Leao vuela y la pelota al córner. El primero para Chile. El remate de Juan Rojas desde fuera del área provoca el primer tiro de esquina favorable a Chile. Están igualados 1-1 y restan pocos minutos para el término de este primer tiempo. Se cumplen los 39 minutos de la primera fracción. Juan Carlos Orellana. Quitó Batista. Recupera Orellana. Saca bien Marcio cuando arremetía Hurtado. Realmente solucionado una serie de problemas técnicos. Estamos iniciando el trabajo desde Río de Janeiro con una temperatura de 26 grados, con unos 80.000 espectadores en el Maracaná aproximadamente. En 41 minutos de la primera fracción, una muy buena actuación del equipo chileno. Y con Mosquera, que se prepara al borde de la cancha para ingresar en cualquier momento. Atención, Luis Mosquera, número 13, se prepara cuando presiona Brasil a través de Junior. Ahí va Careca, Tita, Leandro, busca Brasil, el propio Leandro, la marca de Orellana, Leandro, se equivocó Servín, Brasil 2, Chile 1, Éder, el autor de la conquista, Éder, un zurdazo de 25 metros en la conquista brasileña. La reiteración en pantalla para este gol. Apareció Éder como lateral y el puntero izquierdo ante un error tremendo de Oscar Birt para el 2-1 en los 42 minutos del primer tiempo. Sergio Livingston. El tiro le salió al cuerpo incluso sin ningún problema para llegar y embolsar para un hombre de la categoría de Birt. A profundo Dubois, Junior. Se equivoca Osvaldo Urica Hurtado. Tuvo el arquero Leao. Una buena llegada chilena. El error de Osvaldo Urica Hurtado sirvió para habilitar a Rodolfo Tuvo. El mérito que este equipo ha jugado sin temores. Francamente ha enfrentado al Brasil. 44 minutos. Orellana desde la derecha. Caen algunos proyectiles. Rubén Espinosa. La pugna con Éder. Hay falta del jugador. Se equivocó y permitió que Éder pusiera la ventaja. Ahí va Careca. Héctor Díaz, muy sólido. Pacheco. Ha terminado el primer tiempo, amigos telespectadores de Chile. Televisión Nacional en directo, vía satélite desde el Maracaná de Brasil. El partido está próximo a reanudarse. Contra el sector derecho de su pantalla, señora, señor, cargará el equipo brasileño. También ingresó el número 18, Paulo Isidoro en Brasil. Ingresó Paulo Isidoro en Brasil en lugar de Tita. Y Renato reemplazó a Zico. Sócrates, ahí va Gamboa, gran maniobra. Por el centro, Osvaldo Arica Hurtado. También Rojas, gran maniobra de Rojas. ¡Rojas! Hay saque de meta para Brasil. Sergio Livingston. Qué buena jugada toda. Y Rojas, una figura realmente excelente. El pase profundo, el enganche, pero le quedó para la zurda y no le dio con perfección a esa zurda. Pero Rojas llevó especialmente para Junior, Pedro. No sé si habrá sido alguna coincidencia. Usted que está ahí frente al partido, a lo mejor se puede dar cuenta dentro de un ratito. Muy bueno el arbitraje, Gabriel González. Exactamente. Es Junior uno de los que se lleva la reprobación del público asistente. Bien habilitado Orellana. Atención. Ahí va Orellana. Orellana. Y hay gol. Juan Carlos Orellana. Chile 2. Brasil 2. 16 minutos del segundo tiempo. Juan Carlos Orellana. Qué espléndida toda la acción y la tranquilidad de Orellana. Al principio se equivoca. Qué buen pase profundo. Dubois, al parecer, sale bien habilitado en posición frontal. Busca la zurda. Le da el pelotazo en las piernas. Le vuelve.
y se arriesga de derecha tal como está, sin que logre recuperarse Junior, y tampoco le dio bien de derecha. En el primer tiro se fue muy, muy encima de Leao y por eso no alcanzó a dirigir mejor la pelota y le dio en las piernas al portero. Sócrates, Renato, João Paulo con Pedrinho, siempre João Paulo. Arriba Oscar Dírez. El propio Paulo Isidoro. Leandro. Careca profundo con Sócrates. Marcelo Pacheco al tiro de esquina. En la media hora de juego del segundo tiempo tiene João Paulo para ejecutar el tiro de esquina. Número 8. Ahí está João Paulo en pantalla, amigos telespectadores de la red del Gran Deporte. Bien Virt. Corre Marcio con Marcelo Pacheco. Osvaldo Arica Hurtado con Pedrinho. Ese es Pedrinho. Batista. Salvó Dubois, se equivocó Gamboa. Una mano de Dubois sanciona al árbitro, señor Félix, perdón, el señor Gabriel González. Hay tiro libre frontal, aproximadamente 24-25 metros, favorable al Brasil. No está ni Zico, no está tampoco Éder, pareciera. Vamos a ver que Sócrates se va a hacer cargo de la diligencia. Ahí está usted, Pedro. Sócrates, ahí saque de meta favorable a Chile cuando faltan 8 minutos para el final. Lo vemos acá, 50 metros, muy agotado. El chico Espinosa se tira, se tiende al borde de la cancha. No puede llegar al banco. Leandro. Arriba Pacheco. No puede Reyes, muy frío. Al frente Pedrinho. Sócrates. Paulo Isidoro. Destapado Renato. 42 minutos. Renato para el Brasil. El tiro de Renato, buena combinación, entró Renato con esa habilidad que tienen para atacar con 8, con 9 los brasileños. Entró Renato, tiró al mismo poste, vean toda la jugada ahí, no le da Reyes. João Paulo juega, Sócrates toca, Paulo Isidoro alarga, pisa el área, tira, manotea Virt. Pudo haber estado más feliz el portero, manotea Virt, la pelota se va al fondo de las mallas. Cuando se cumplían, ¿cuánto, Agustín? Exactamente 42 minutos del segundo tiempo. João Paulo, Sócrates, Paulo Isidoro. Fue sobre él, Valenzuela dejó destapado a Renato. Pero la pelota era del portero, a mi entender. Por lo menos el borde de la cancha. Los porteros radiales, en fin. Pato Reyes se confunde. Gamboa intenta. Tiempo reglamentario cumplido. Pedrinho. Ha terminado el partido, amigos telespectadores. Ha terminado el partido, triunfo de Brasil sobre Chile por 3-2. El público silba, pifia la actuación de los brasileños. Chile cumplió una buena actuación pese a la derrota acá en el Maracaná de Río. Por el momento que vivían ambas selecciones, el resultado constituyó una sorpresa para todos, especialmente para los brasileños, que despidieron, como escucharon, con muchas pifias a su selección en este partido amistoso. En aquel año 1983,